Buenas, soy Reyes, que tenemos con The Surge. No es que estaba mirando este y este por aquí arriba. Bueno, da igual. Tenemos esto, no tenemos que encontrar algo para Maddy, creo que se llama. Pero bueno, lo importante es que tenemos que hacer una lucha contra el jefe ahora mismito. Madre mía, es que rompo, tío, las cosas. Soy tan fuerte que sin tocarlas, tío, el poder que tengo es inconmensurable. A ver. Por ahí no hace falta ir. Bueno, esto ni me quita vida ni nada. Vamos a por este. Bueno, este. A ver, a ver. A ver, me he cambiado las pociones estas porque no me gusta tener tres cosas aquí y ponerme la que necesito. Que sinceramente, un minuto. Voy a ir directamente a por las chatarra. Tomar por saco. Que estoy aquí, o sea, estoy aquí. Y hasta aquí, o sea, ni lado, ni lado. Niquelado. Aquí creo que cogió algo, no estoy seguro. Vamos a ir derrotándolos todos poco a poco. Si es que puedo, este tío no viene, pues de lujo. Así que, a ver, primero quiero bajar. Lo que tengo miedo. Ese es el... O sea, ¿está abierta la puerta? Es mi pregunta, ¿está abierta la puerta aquella que abrí en la parte anterior donde salía el jefe? Sí. Es ese, ¿no? Ese es el boss. Se ve que cuando baje... Uy, un objeto ahí. ¿Cómo voy ahí? Esto es para abrir una puerta. Vamos a ver cuál es. La del 01, creo que ha dicho. Vale, hemos abierto la 01. Por aquí bajamos. No me deja otra opción que pulsar de esta... Esperar. Ah, que está aquí el tío. Este tío está como haciendo pruebas con nosotros o qué. Uy, va. O sea que no llegaría. La madre que lo parió, eh. Ay, ay, ay. Voy a probar una cosa. Supuestamente resucitan, pero creo que tienen tiempo, ¿sabes? A ver. Sí, sí, va perdiendo vida. Pues te quedas ahí, ¿sabes? ¿Dónde se va? A ver. Vale. Pues sí, es lo que pensaba. Poco a poco va perdiendo vida y tal. Es como si fuera que tiene la última energía, ¿no? El último... Como algo para... Terminar de reventar, ¿sabes? Mira. ¿Cómo voy allí? Ah, el 01, es ese. Ahora puedo entrar por ahí. Me puedo entrar por ahí, supongo. Podré subir y tal. Pues es que si bajo, lo malo es que me van a encerrar, ¿sabes? Hasta luchar contra el tío ese. Pero bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Primero quiero luchar poco a poco. Lanzallamas. ¿Podría tirarle lanzallamas al tío ese para que se vaya quemando, ¿sabes? Vale, poco a poco. Ven. Claro que sí. Le pego en el cuerpo. Que está perdiendo. O sea. No entiendo nada. Pues yo también lo cargo. Ala, ataques fuertes, venga. ¿No quieres ataques fuertes? Pues toma ataques fuertes. ¿Va a levantarte? Pero tío, le pega un ataque fuerte. De verdad, ¿eh? Joder, macho, de verdad. Tengo tres de estos. Tengo que romper esta mierda para que venga el tío. Antes de que venga aquel. Mira, ya he bajado. Ya he bajado, me la han liado parda. Esto como me da igual. Primero quiero luchar contra el otro. Este de aquí. A ver si viene el otro, tío. Antes de aquel. Pues no, viene este primero. Voy a gastar todos. Voy a gastar todos los tíos. Todos los bichos estos. Venga, dale, dale, dale. No lo ha dado, me cago en todo. Lanzallamas.
A tope. Ay, ay, ay. Mira, ese está cargándose. Venga, coño, ¿qué es para hoy? ¡Hola! Y ahora me toca a mí. ¡Ito! ¿Eh? Joder. Vale, vale. Y ahora. Top, top. Vale, vale. ¡Corre! ¿Por qué consigo su armadura? Me pregunto. ¿Es como la de Proteo pero roja? Ah, no. Es Proteo. ¡Oye! Me ha pegado una patada, tío. Ah, sí, consigo otro Negama. Vale, pero está perdiendo vida poco a poco, ¿eh? ¿No? Vale. Lanzallamas, lanzallamas. Ahí. Uf, no me ha dado tiempo por cargar esta. No he leído muy bien lo que ha dicho. A ver, ¿cómo se llama lo que he conseguido? Es otro... otra armadura, cuidado. Es la misma de Proteo. Sangriento. Chatarra tecnológica. Ah, nos indica lo que necesito. O sea, la chatarra que necesito para cada nivel. Hostia, esto no lo sabía yo. Cómo mola, ¿no? De nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y lo que necesito... procesador cortical, 14. Pero supongo que MK1, MK2, MK3 y tal. Pues mola que te lo diga esto. No sé qué me dará el MK sangriento. No sé qué habilidad me dará, pero bueno. ¿Y este? Vente para acá. ¿O está ahí pillado? ¿Está ahí pillado? No puede pasar. Vale, vale, vale. Vale, cargamos estos. Ya los tengo todos, ¿no? Sí. ¡Coño! Que no me acordaba, hostia. Ya estamos. Vale, menos mal que voy bien. Menos mal que voy bien. Ah, ¿y este desapareció? ¿No había uno aquí? ¿O era ese? Vale, puedo ir por ahí para coger el objeto, supongo. Y por ahí para la historia, imagino. Vamos para allá. Hey. Chatarra. Vale, está ese. No hay nada más. Por aquí vine. Sí, por aquí vine. ¡Ah! Es verdad, por aquí estaba este que no me dejaba subir. Que di toda la vuelta. Y tengo que activarlo. O sea que ya he hecho toda esta zona, ¿no? Supuestamente. Esto está abierto. Claro, lo vi desde arriba. No, lo cerré desde... lo cerré aquí. Y ahora lo he abierto desde arriba. ¿Y aquí arriba hay algo? ¿Me puedo tirar? Es un poco raro eso. ¿Qué hay ahí? No hay nada. Vale, pues ahora... creo que ya he hecho toda esta zona, ¿eh? Así que vamos a continuar. ¿Me saldrán más bichos de estos sangrientos para conseguir su armadura o qué? Mira, ahora nos envían para arriba. Venga. Pero para ir a la otra zona tendré que activar el ascensor. Supongo. De alguna forma que no me he dado cuenta, a lo mejor tengo que investigarlo más. Uy, va. ¿Qué he hecho? Contingency protocol for asset preservation has been activated. Opening containment cells. Abriendo celdas de contención. ¿Qué has abierto? You didn't really think I'd let you sacrifice the future of mankind because management suddenly grew a conscience. So what now? Going to be a good boy and finish me off? Murder me in cold blood? You know that won't change a thing. It's too late, you see. Propuesta de actuación enviada a la Junta. Salvar solo los 5%, pero salvar a quien. Puedo hablar con este. ¿Qué hay aquí? Una nota de audio. Mensaje. Mark Dean, perfect candidate for the program.
We pulled him off the streets and put him to work in recycling a couple of weeks back. He's a complete zero. We even DNA typed him to outside databases. No living relatives. He's so happy to have a place to sleep and 3 square meals a day, he'll happily sign the consent forms. Vale. ¿Esto qué es? Investigación humana. Humanidad en la humanidad en evolución para aumentar el 5%. Bueno, ¿y esto qué he puesto? Inactivo. Supuestamente abierto todo o algo así. No sé exactamente lo que ha hecho, Hablamos. An inquisitive mind. That's the spirit. And besides, things without all remedy should be without regard, right? What's done is done. ¿Pero qué mierda te pasa? What the hell is this freak show? This freak show, as you call it, is my legacy and the future of human life on Earth. You failed to see, or maybe you chose not to. But I'm trying to save mankind here, not just the species. No, I'm trying to save all of us. We're flawed and complete. We're not. Pues si este es humano, ¿no? Entero. O sea, wouldn't survive. My home. No, en la atrás no tiene nada. They are the living proof that we could be more than human. We, all of us, could fill the world of tomorrow. Ascended beings in a new utopia. Tienes razón, esto es enfermizo, así que este es nuestro futuro. ¿Y utopía? So what about utopia? Let me put the record straight. Unlike Resolve, which will exterminate us slowly and painfully over generations, my nanites do a quick and clean job. I've minimized the suffering, a fresh start, a clean slate for those that remain. If that concerns you now, then you shouldn't have tried and stopped my little pet project. Anyway, I'm sure you'll be safe. Go on, go smoke a nice fat stogie and watch the apocalypse from your glass tower with the rest of them. No soy quien crees. ¿Qué significa eso? I think you've got me confused with somebody else. I'm not working for the board. Maybe you are. Maybe you're not. What difference does it make now? This place is going straight to hell, and we're going with it. Or we're already there, and didn't even notice. Esto es enfermizo. You're sick. Oh, you moral crusaders. Always the first to swing the sword from the little corner of self-righteousness. Chavez was exactly the same. Always beyond reproach. Even when the first reports on Resolve came in. I don't claim to know the one truth, because there isn't one. Everybody takes sides, and always their own. Good, evil, all nonsense and totally subjective. Just children's stories. As we grow older, mortality beckons, and so we reach for the divine. Same fairy stories, different binding. The individual must be prepared to sacrifice himself for the many. The species is what's important. Pero es que esto no es especie, esto son robots. ¿Qué mierda es esto? ¿Sabes qué está pasando aquí? So you know what's going on here. I'm honored by your assumption, but even I have my. Bueno, otro que no sabe nada. I do know a mob stormed my labs and my colleagues are either dead, dumb or simply. Esto se ha quedado aquí haciendo sus mierdas y ya está, ¿no? And what's the board doing? Still twiddling their thumbs over the launch of Utopia? I submitted my final analysis weeks ago and I'm still waiting. We need people who can make decisions around here. Así que este es nuestro futuro. So these 10 men are supposed to be our future? Not pretty, is it? But the truth rarely is. Just think of it as an upgrade to survive the world of Utopia. Our meat machines are inadequate. We won't make it unless you hightail it back to your master's tower. We have the will to survive as individuals, but as a species, no tiene sentido. No tiene sentido lo que dice. There's no winning without sacrifice. I just wanted a level playing field. Si no se hubiera puesto él también robot, ¿no? Digo yo. Y así podría, no sé, vivir infinito, eternamente y podría hacer más mierdas. ¿Qué pasa con Chávez? What about Chávez? Yes. What about her? Not seen since she threw a tantrum and got kicked out of my labs. But still, wonderful woman. And an extraordinary scientist. An incredible intellect. Kind-hearted and so ambitious, you have to admire a fighter. But Resolve didn't work.
We needed to act and act fast, and I had the solution. It's just a shame her ego got in the way of her career. Bueno, pues ya está. I think we're done here. In that case, if you don't mind, Inspector, I need to get back to work. Terribly important things to do. Terribly important. Si me lo cargo, ¿qué pasa? A lo mejor tengo que cargármelo para conseguir algo. Inactivo. Vamos a irnos a ver qué pasa, a ver si pasa algo. A lo mejor no, me lo tengo que cargar para continuar, porque ahora mismo, ¿dónde tengo que ir? Es mi pregunta. Porque no hay más zonas, ¿verdad? Warning. Aviso. Security breach detected. Unauthorized implementation of contingency protocol confirmed. Ahora van a aparecer más de estos con proteo rojo o qué mierdas. Pero sí que no sé dónde tengo que ir, la verdad. Igualmente. Vamos a echar un vistazo por aquí porque... ¿Cómo cojones? Estoy yendo a andar. Ah, es ahí, vale. ¿Cómo cojones voy ahí? O sea, ¿cómo activo el ascensor aquel? ¿Por aquí fui? Creo que sí. Que me persigue, creo. Corre, corre, corre. Vale. Por aquí vamos a abajo, sí, claramente, pero... Quiero saber si me he dejado algo. Si hay unos caminitos por aquí... Que me he dejado, yo qué sé. Esto me lleva directamente aquí. Y conseguimos un objeto... Ah, no, aquí no es lo que decía yo. A ver, ¿dónde estoy? Vale, ya sé dónde estoy. Tengo que ir al ascensor ese de allí. Pero no he visto nada para activarlo. O sea, a ver. ¿Por qué hay? A lo mejor hay algo para activarlo y no lo estoy viendo. Me había parecido ver algo, pero no. A ver, si está esto aquí. A lo mejor tengo que... ¡Eh! Ahora sí que funciona. Vale, 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 vale. A lo mejor lo he activado él sin querer. O sea, tengo que ir por aquí entonces. Por huevecillos. Si voy a descansar, aparece otra vez el esqueleto rojo. El Terminator rojo, mejor dicho. Lo llamaremos Terminator. Vale. Por aquí no hay Terminators. Estaba el fuera, ¿no? Que hay un objeto. Vamos a tener que luchar contra él. ¿Por dónde está? ¡Hijos de puta! No sé lo que he cogido. ¿Qué he cogido? Inyección vital V3. O sea, más vida. Joder, creo que... ¿Por qué me dan tanta vida, tío? Consumibles. Partes rotas. Y aquí... Notas de audio. Me he tirado porque no quiero luchar contra los dos a la vez, ¿sabes? O sea, si me caigo ahí dentro, ¿qué? ¿Se puede? Vamos tranquilamente. A ver si podemos luchar contra uno solo, Me gustaría probar si aparece otra vez el tremito rojo, Pero bueno, ¿cuánto tengo? Dos. Por una parte me gustaría probarlo y hacerme la armadura, a ver. Levántate, que tengo hostias que meterte. Joder. Uf, uf, uf. ¿Eh? Qué guay todo.
Bueno, se está muriendo solo, así que vamos para arriba y que se muera solo. ¿Ya estás muerto? Sí. ¿Me dejó algo? No. ¡Joder! Los dos aquí. Menos mal que te vas. Corre, 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 corre. ¿No hay nadie por aquí arriba? A ver. Vale. Un brazo menos, venga. Toma. No sé qué pasa, pero bueno. Pero bueno, a veces pasan cosas raras, ¿eh? Ahí hay algo que vamos a tener que mirar. ¿Aquí hay algo más? No. ¿Esto qué es? Equipamiento de primeros auxilios, portátil. Ok. No puedo hacer nada, ¿no? Ah, podría curarme y tal. Pero no me curo las pociones. Vale. Podría curarme la vida, pero no las pociones. No es como eso que está en la pared, ¿sabes? Pues no tengo pociones. A toma por saco. ¿Dónde estamos? Uf. ¿Qué es esto? Nota de audio. Apologies for the delay in getting back to you. Your brother was transferred to R&D on the 17th. Due to the nature of his work, he will be unable to contact you for the foreseeable future. ¿Ya está? Joder. Madre mía, esto, ¿no? Aquí no hay nada más. Creo que escondido o algo, yo qué sé. Cago en todo, tío. No hay nada, solo un mensaje de audio. Vámonos. Hombre, supuestamente por fuera, o sea, nos tenemos que ir por aquí por cojones, porque ya no hay más salida. Supongo que me llevará a la estación o algo y podré elegir mi destino, o espero. No sé dónde estamos. Es nuevo esta zona, ¿no? Hay un tío, ¿no? Vente para acá, vente para acá. Vente para acá. Tío, cuando se quedan pillados, tío. Uf, qué susto. Venga, por aquí. ¿Te levantas? Joder, me encanta, me encanta. Me encanta que tengan tanta resistencia. ¿Esto qué es? Uso el trineo para cerrar la puerta. ¿Qué puerta? ¿Esta? ¿Y esto para qué es? ¿Dónde estamos? Joder, hay muchos sitios aquí, ¿eh? ¿El laboratorio C? ¿O qué es esto? 12... ¿Estamos en el mismo sitio? ¿OPS? ¿Estamos en el mismo sitio? ¿Qué cojones? Y... vale, ahora sí que me he quedado loquísimo. ¿Estamos en el mismo sitio? ¿Y para qué hemos dado toda la vuelta? O sea... que por cierto, ¿por dónde ha aparecido? Que ya no me acuerdo. Ah, por aquí. Que este no iba, es verdad. Vale, ahora sí que me he quedado loco. Vámonos a descansar. Que estoy en la mierdísima. Ahora sí que me he quedado loco. Ya no sé dónde tengo que ir. También dijeron... coño. La puerta de seguridad. Bueno, ahora las fuerzas de seguridad están por aquí. No sé exactamente qué quiere decir eso. Pero vamos a gastar uno de estos. Mil. Este mismo.
y nos subimos ahí un nivel más. Qué justo. Qué justo, ¿eh? Pues este mismo. No sé cuánto es. Ah, verás tú. 764. O sea que... tengo 67. Con otro de 200 va bien. Ahí. Que no quiero gastar de más. Ahí estamos, me quedo con 3. Cago en todo, tío. Vamos a echar aquí. ¿Me han dado rojo? ¿Qué dices? A ver. ¿Me han dado rojo? Sí, tío. Que es el de... el de proteo ese de sangriento. Si me salen más, podría conseguir su armadura y podría mejorarme esto a nivel 4 ya, ¿eh? Vaya tela. ¿Y esto qué? Esto puedo crearlo a nivel 2 directamente. Vaya tela. Consume energía más 30. Es igual que este. Clase Goliath. Es lo mismo. Pero a lo mejor me da una habilidad distinta, ¿sabes? Cuando tengo todo equipado. No estoy seguro. La pregunta es, ¿dónde tenemos que ir ahora? Porque hay gente de seguridad. No estoy seguro, ¿eh? Ah, aquí a lo mejor está... ¿qué coño? Bueno, así puedo conseguir el bastón, ¿sabes? A ver. Dame el bastón. Que tiene contraataque, tío. Yo también podré hacer contraataque con este. Con ese bastón. No me ha dejado hacerle eso, ¿eh? Y eso que le he pegado muchas veces al mismo sitio. Aunque sea en un sitio que no tiene nada, pero bueno, es muy raro. Vale, sí, está abierta la puerta esta. Lo que me imaginaba. Venga, venga, venga. Es un poco lento, esta arma. Pues nada, ¿eh? A ver. Estate quieto, hombre. No te vayas. Me cago en todo ya. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A lo mejor es que no tenía su energía suficiente, puede ser, porque me he curado. Es para flipar. ¿Por qué ellos tienen ataques distintos? Tío, pero se está reventando el bicho este, tío. Cago en tía. Toma, ha desaparecido directamente. ¿Qué cojones acaba de pasar? Hay un objeto. ¿Esta antes estaba aquí? Legionario MG. Arma conseguida. ¿Cómo que MG? ¿Cómo... ¿qué dices? Individual y acoplada. Velocidad de ataque baja. Impacto alta. Aumento de energía 70. ¿Es mejor que esta, por ejemplo? No, es igual. Pero esta tiene más fuerza. Pues no... bueno, pero esta está en el 1 y esta está en el 0, por así decirlo. A ver. Nunca me ha gustado esta arma, pero bueno. Ataques de fuerza, o sea, ataques... las pesadas, tío, no me molan nada. ¿Dónde está mi arma? Aquí. Coño, pues entonces hay cosas nuevas por aquí. Porque eso antes no estaba, ¿verdad? Venga, a ver si puedo romperle, conseguir el bastón, tío, o algo. Pues nada. A ver. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado ahí? Every day your work benefits the future of mankind brings one step.
step closer to our goal. It is a huge task. Venga, hombre. Pero si me ha pegado de lado, tío. Joder, macho. Hostia puta. En serio, el tío ese no puedo romper la pantalla para que se calle, porque me pone de los nervios mientras estoy luchando, ¿eh? Hostia puta, tío. Cago en la madre que os parió, estábamos quietos ya. A ver, ¿qué pasa aquí? Claro que sí, venga, ¿qué más? Pues nada. Intento moverme y se me queda ahí haciendo gilipollas. No pasa nada, venga. Seguimos, seguimos. ¿Cómo cojones me ha dado ahí? Hostia puta, tío. Me cago en la madre que te parió. Yo no puedo hacer esas mierdas, eh. Venga, venga. Meter un castañazo de los lindos. Toma, venga. A ver qué pasa, qué pasa. Me cago en tita. Pero tío, ¿por qué cojones ellos me mueven? Tenemos el mismo equipo, ¿eh? No, de verdad. Que hagan esas gilipolleces en el juego no tiene sentido. Yo si tuviera ese bastón, seguramente no podría hacer eso. Es que me lo juego. Que no tiene sentido, y ya está. No tiene sentido que le pongan más resistencia que a mí, teniendo el mismo equipo, ¿sabes? Y voy a coger esto porque, mira. Venga, flipado. Quieres muy flipado. Tú has visto la vida que me ha quitado. ¿Y me ha quemado? Ah, que mi propio dron me puede quemar. ¿Qué más se puede pedir de un dron? ¿Qué más se puede pedir? ¿Ya me ha dado el arma o qué? Otra vez. Bueno. A ver, coges el arma. Que me estoy poniendo los nervios ya. ¿Qué ha pasado? No he conseguido el arma, ¿no? Ah, sí que he conseguido el arma, pero a media hora. Más chatarra, venga, a tope. Bueno, pues ya tengo el arma. Otra vez. La que le di a la tía aquella. Y después se suicidó, atacándolo a los demás. ¿Cuál es? Esta, ¿no? Impacto intermedio. Pues ya está, tío. Con intermedio ya tiene suficiente para reventarme la cabeza. Que no tiene sentido, de verdad. Y ya está. Yo consigo el palo. Voy a ver. Solo que gasta uno, así que me piro. ¿Esto es enemigo? Antes me ha dejado algo. Y no sé si es chatarra solo. Solo me pueden dejar chatarra o qué mierdas. No sé si me pueden dejar algo importante. Vámonos por aquí, venga. Quédate, calles. ¿Ves? Ascensor. Error. Muy bien. Ah, puedo abrir la puerta, que no la he visto. ¿Tiene algún hueco que no tenga nada? No. Claro que sí, madre mía. Yo con ese bastón ni lo movería, es que me ha puesto lo que quieras. Venga, ¿qué más? ¿Qué más, tío? ¿Qué más? ¿Qué más tenéis? De verdad, que pongan esas tonterías. Cago en todo, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué es? ¿Un ascensor? Pero está roto, ¿no? ¿Y esto dónde me lleva? Central de producción B. Ah, es como un paso de carga. Vale. Esto no me lo esperaba. Entonces, ¿ahora dónde tengo que ir? Estoy yendo al mismo sitio, ¿no? ¡Ah! Ya sé dónde estoy. Por aquí necesitaba lo de seguridad, ¿sabes? ¿No? ¿O no? Creo que no. Ahora están estos tíos aquí.
Pero solo queda uno. Venga. Que sí, que sí. Venga, fuera de aquí. A ver, ¿qué ataque tiene este? Vale. 70. ¿Qué nivel tengo? 62. ¡Claro que sí! ¿Qué más? Bueno, por una parte, no sé, son de seguridad, ¿sabes? Pero por otra no tiene sentido que tengan más resistencia que yo y cosas así. A no ser que tengan unos implantes que le aumente el impacto o cosas varias. A ver, ¿bajas o qué? Cagan todo. Es que si se ponen a volar... Venga, uno contra uno, tío, uno contra uno. Pues no, uno contra uno no, porque no me llega el castañazo. Toma. Venga, venga, venga. El ataque horizontal es una puta mierda con esta arma, eh. Tío, a ver. Quémate, quémate, quémate. Estoy hasta los cojones de esa arma, tío. Venga, fuera de aquí ya. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡A explosiones! ¡A toma por saco! Supongo que no habrá cosas nuevas por aquí, ¿verdad? No. Aquí arriba conseguimos un cómic. Otro desvío de este. Venga. ¿Qué? ¿Estás caído? ¿Estás caído? ¿O qué me han dicho? Venga, fuera de aquí. Siguiente. Siguiente, gilipollas. Ah, siguiente. Esto ya ha tocado un poco las narices, ¿eh? Siguiente, ya ves tú. Esto que me ha dejado. Tírame más mierdas. Tírame más mierdas. No pasa nada, tío. ¿Tiene un punto débil este? O tampoco. Chatarra, venga. Venga, media vida. Vente para acá, tío. Vente para acá. Bueno, por lo menos le he quitado bastante más, ¿no? Joder. No sé por qué ataca tanto. Mira, estoy atacando un sitio que no me hace la explosión. Joder. Me cago en la hostia, de verdad, ¿eh? En serio, tío. La dificultad de este juego es ponerle mucha vida a los enemigos, que no le quites una mierda y que te quiten una barbaridad. Y ya está, la dificultad, porque es que los enemigos ya... Si no te quitaran tanto, no haces una mierda. Yo no sé dónde tengo que ir, ¿eh? Sinceramente. Que no me... Sí, hombre, claro, claro. Joder. Eso por gilipollas. Venga, toma, toma, toma. Ven aquí, ven aquí. ¿Y este que es más fuerte también o qué? La madre que lo parió. Ahora aparece uno por el lado y me revienta la cabeza. Creo que has volado. Me han dicho que has volado, ¿eh? No sé tú. Voy a curarme y a tomar por saco, ¿eh? Voy a ir al OPS. A lo mejor todas las puertas esas que están de seguridad, hay dos enemigos. Claro que sí. Vente para acá, vente. Vente para acá.
Venga, vente para acá. Pues ya está, tío, ya está. Joder. De verdad. El juego mola, pero las tonterías que tiene el juego, no. ¿Por qué no, macho? ¿Por qué no? No tiene puto sentido algunas cosas, sinceramente. Y ahora aparece ahí porque quiere, ¿sabes? Aquí abajo había una... una estación de tren. A lo mejor ahí hay algo. No hay nada. Pues vámonos. Ay, señor. Ya estamos. Pensaba que me había pegado. Vale, este es el que estaba allí. Y me deja pasar al OPS. Sí, vale. Pues ya está, tío, ya está. Más madre que os parió. Sinceramente ahora no nos vamos a tener que ir. Creo que vamos a dejarlo aquí. Porque no tengo ni idea. O sea, ahora mismo en mi mente no sabe dónde tengo que ir. No recuerdo un sitio nuevo donde tengo que ir. Tengo que explorar la zona. ¿Qué zona tienes que explorar? ¡Claro que sí! ¿Eh? Tiene que explorar la zona esta, ¿cómo se llama? You're back. I can't tell you how relieved I am. Security is starting a major operation down in R&D. I was worried you'd get caught up in it. Warren, ¿qué? Please contact. I'm so glad you're back. I can't imagine what it's like out there. The data I'm receiving. Their cries for help. The fading signals. Their people. They're people and they're dying. And there's nothing I can do. I'm afraid. The situation's out of control. And it's getting worse. We have to do something. We need to release the lockdown on the executive floors. There'll be someone here who can help. ¿Quieres que me escucharan? You really want me to go up there, don't you? It's the best option we've got. I mean, we're not coming up with any solution. We're just surviving. We need to find a way to stop this and get help. That's what matters. The executive forum is our best chance. El foro ejecutivo, tengo que ir. All went crazy. We need to get people out. People who can fix things. ¿Cómo llego a esta dirección? Fine. Assuming I want to, how would I even get to the executive forum? You're not gonna like this. There's no chance of getting through the usual way. But now that most of security is roaming the factory, their headquarters should be pretty much wide open, and it leads directly to the executive forum. Necesito más que un... algo más que un presentimiento. You're kidding, right? I'm gonna need more than a good hunch to walk through Security Central. I told you you wouldn't like it. No matter which route you take, you'll need security clearance. And there's only one logical place to find that. Vale, tengo que ir a la sede de seguridad para conseguir la acreditación. Entonces ya podré pasar por todos los sitios esos. This is your best chance, Warren. Take it. ¿Cómo? ¿Que tengo que ir ahí más de otra vez? ¿Tuviste suerte? Have you managed to gain access to any of the systems yet? Not really. Most of the electrics are fried. The system seemed to reboot, but something's overwriting it. This isn't really my field. I'm lost here. We need someone who understands how it all works. Maybe they can break it down and call help in. ¿Oíste hablar del proyecto Utopía? You ever heard of Project Utopia? No.
But then I don't know most of what goes on around here. Do you think it has anything to do with what happened? Todavía no lo sé. No tengo ni puta idea de qué está pasando. But something's wrong. Well, just don't do anything rash, please. We can't afford to lose our nerve and play on a hunch. Not now. The board would know. If it's got anything to do with the current situation, we should try and inform them as soon as possible. Adiós. All right, I'm on my way. Get out of there as soon as you can. Pero a ver, ¿me dices exactamente lo que tengo que hacer? Muriendo, sí, tengo miedo. Desactivar el bloqueo de las plantas de los objetivos. Allí van a ayudarnos. Y si les da igual. Tal vez encontré la opción de la gente. Tenemos que encontrar la forma de tener este otro año. Sí. El juego ejecutivo está bloqueado. Que sí. Coño, pero... Foro ejecutivo, pero no me dice dónde tengo que ir. O sea, es que creo que me ha dicho que tengo que volver ahí más, ¿eh? Que allí está la sede de seguridad. Para conseguir la acreditación. ¿Qué cojones, tío? No me ha dicho nada más, ¿eh? Y ahora no me lo repiten. ¡Claro que sí! A ver. Vamos a subir otro nivel. Quiero subir dos niveles más. Voy a gastarlo todo. A tomar por saco. Venga. Se me ha ido la olla. A gastarlo todo. Ahí, ahí. Quiero subir dos niveles y ponerme pociones a tope. Hostia. De estos tenía un montón. Y lo otro, pues lo guardo. Y ya está. Joder. Vamos a ver. Una. Y... a ver, dos y tres, vale. Vale, con esto me pongo dos de estas. Y ala, ahora tengo dos de estas, de 180, vale. Ay, ¿por qué esta me cura 90? Sí, ¿no? Ah, pero esto antes no me curaba 80. ¿Cómo ha subido eso? No lo sé, pero me da igual. Pues así mismo, por ahora. ¿Y esto no lo podemos mejorar? ¿Para qué está esto? ¿Para cambiar el color y ya está? Aparejo limitado. Limitado. Creo PS01. Bueno, pues los demás lo guardamos. Bueno, antes de terminar, que ya llevo 47 minutos, vamos a ir a la zona de... que nos quedó por explorar. ¿El tío este? ¿Está? Sí. Mensajes nuevos. Fuck 'em. They think they're so high and mighty. Yeah, I hope you're reading this, you tossers. Echelon 9, what a joke. You think they'd share some info out of professional courtesy, but no. Classified. Bunch of butt munchers. I'm telling you, it's goddamn ridiculous. We're all doing the same job, right? Muy bien. Muy interesante todo. Ahora no está el tío este, ¿eh? Han cambiado los lugares y tal. Mira, mira, mira. Allí a lo mejor... sí, hombre. No me ataques, tío. Quiero coger el ascensor. Déjame... esta puerta. Está abierta la puerta, ¿eh? Está abierta la puerta. Vámonos. ¡Ah! Tío, a ver. Amigo, tío, me cayó. No veo nada. Venga. Corre, rápido, rápido. He perdido el X, tío. Me cago en Dios. Ay, señor. Medio año con el X apretado, tío. Claro, ¿qué más? Venga, hombre. A ver, ahora tengo que ir por abajo del todo. Que ahora van enemigos más poderosos, ¿sabes? Encima. Joder. Y no sé ni dónde estoy yendo. No me acuerdo. No me acuerdo de la zona. Hay que decirlo.
Pero recuerdo que tenía que bajar. Recuerdo que tenía que bajar. Vale, ya me acuerdo. Aquí es donde luché. Ahí arriba donde, donde se murió la tía esta. Donde estaba la tía. Y a partir de aquí tengo que bajar. Venga. Vale, por aquí están los mismos, parece ser. Vale, por aquí es donde salté yo, ¿no? Para hacer un atajo. Vale, vamos por aquí. Estos me dan igual. Venga, hasta luego. ¿Y dónde está la zona donde tenía que bajar? Mira, ¿por qué me te puedo curar? Ah, esto, esto me da igual. Esto me da igual. Eso no, eso me quita vida. A ver. Claro que sí. Mira. A ver, si quieres luchar, luchamos, pero no te se va a dar bien. Que vengo de luchar contra gente más poderosa. Voy hasta un giro y muerto. No me has quitado nada. Pues ya está. Ahora soy bastante poderosillo, ¿eh? Vale, ¿por dónde tenemos que bajar? Que no me acuerdo. Por aquí. No veo nada, no veo nada. Me ha dejado un objeto ahí. No tengo. Venga, ¿esto qué es? Válvula refrigerante de emergencia. ¿Qué dices? El drone expulsa refrigerante delante de tu posición y reduce la velocidad de movimiento y de ataque del enemigo mientras dure el efecto. Vale. ¿Por qué sale aquí esto? Vale, es un mensaje. Un dron refrigerante. Ahora lo probamos. Creo que ya estoy en la zona donde podía bajar. O sea, donde tenía que bajar, ¿no? Aquí ya he estado, creo. Esto lo hice, claramente. Sí, sí, entonces sí. Solo me queda esta zona de aquí abajo. Se ve que me dejé esto por mirar. Pero recuerdo que... ¿esta puerta la abrí? Ah, sí, abrí esta puerta y no hice nada. Y no... no hice la caja esta, ¿eh? Vale. Vale, 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 vale. A ver. Esto. Refrigerante. Vamos a probar el refrigerante este. A ver. No estoy viendo nada. Vale, me ha quemado, me ha quemado. Me recupero poca resistencia. O sea, sí, resistencia, ¿no? Energía, mejor. Me recupero poca energía porque solo que tengo un implante de energía, pero bueno. Ya. A ver si le hago la 14-15. Y me pego una bota. Ya está, venga. Aquí están todos cargados. A tope. Quiero registrar esta zona. Y lo dejamos por aquí. ¿Esto qué es? ¿Por qué no me sale lo que es? Batería cargada, no sé qué. Lo recojo ya. ¿A dónde estamos yendo? ¿Esto es un atajo? ¿Puedo tirarme por ahí? Ahí he ido. ¿Dónde estamos? Hay enemigos. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto es un atajo seguro, de algún sitio. ¡Ah! Creo que ya sé dónde estoy. Aquí es donde conseguí el dron. Un dron, puede ser. Creo que ahí está el OPS, ¿no? Por ahí arriba. Espérate, que me estoy perdiendo. No sé dónde estoy.
Creo que sí, sé dónde estoy, pero no estoy seguro. Vale, sí, por ahí está el OPS, ¿no? Sí. Pues creo que ya está, ¿no? Voy a tirarme por ahí a ver por dónde es. Porque no estoy seguro. Por aquí abajo no hay nada, ¿no? No. Torre de circulación. ¿Dónde estamos aquí? Vale, ya sé dónde estoy. Aquí no hemos hecho contra eso, todo. Vale, todo correcto. Ya he investigado toda la zona. Hemos encontrado un módulo nuevo de dron. Y aquí hay un viso de estos. ¿Qué cojones? A ver. Madre mía. Gano poca resistencia, pero... O sea, energía... Pero flipes, venga, levántate. Levántate. Bueno. Me he flipado un poco al final. Pero ahora sí que sí, vamos a dejarlo por aquí. Después... Vamos a hacer esto, tío. Y llega. Me mata. ¿Por aquí qué? ¿Hay más enemigos? ¿De los nuevos? Vale, el suelo me sigue afectando. Está confirmado. Y me quita 20, ¿sabes? Ahora antes me quitaba 8, creo. Y a 12. Y ahora me quita más. El ascensor está en camino. Muy bien. Pues me espero. Pues me espero. Me cago en todo. Pues vámonos. Madre mía. Pues supongo que la sede de seguridad es esta zona que hay aquí, ¿no? Arriba. Es una zona nueva, así que habrá que ir. Estoy a nivel 64. Y seguro que me he dejado cosas por mirar. Tengo que ir a por... Uy, ¿he conseguido esto? No sé ni dónde lo he conseguido, la verdad. Ni idea. Estoy... tan concentrado en que estoy pillado, exagerado, que no sé ni dónde lo he conseguido eso. Pero bueno, creo que estamos bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Tenemos unos implantes de la hostia. O sea que... tenemos este, que pensaba que también servía para el suelo. Pero bueno, con los gases tóxicos me conformo. La verdad que está muy bien. Consumibles, meh. Por eso. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a guardar esto. Y a tomar por saco. Y a tomar por saco. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, reventados.